Algo que mucha gente seguramente no ha deducido o piensa que es algo mágico es el tema de los suspensores. El barón Vladimir Harkonnen, como podéis ver a lo largo de la película, es un hombre de dimensiones considerables que, según el libro, nos dice pesa 200 kilos y flota en el aire. Como se puede ver en la columna, tiene unas piezas metálicas que se iluminan y son los llamados suspensores, un sistema que le permite flotar y mover su cuerpo a voluntad. No es que sea ni un mago ni que tenga poderes, simplemente se puede mover gracias a que puede flotar. También tienes una escena donde Duncan le está dando pal pelo a un Sardaukar, en el que vemos cómo activa el suspensor que tiene en su cinturón. De ahí que pueda medio levitar y reventarle la cara con un rodillazo a este tío.